Durante los últimos meses, Chiquis Rivera ha estado en el ojo del huracán por diversas situaciones, una de ellas es por el rompimiento de su compromiso con su expareja, Lorenzo Méndez, lo que desencadenó en una serie de especulaciones y señalamientos por parte de la Chiquis, Lorenzo, y la exesposa de Lorenzo Méndez. Uno de los rumores era de que la Chiquis Rivera nunca estuvo comprometida. Sin embargo, el pasado domingo 22 de abril pudimos ver durante el programa de Riveras cómo Lorenzo Méndez le propuso matrimonio a la Chiquis Rivera. Sin embargo, la realidad es que en la actualidad la relación que existe entre la hija de Jenny Rivera y el vocalista de la arrolladora banda El Limón, Lorenzo Méndez, dista mucho de la que se mostró en el programa, pues esas escenas fueron grabadas hace meses cuando ambos cantantes aún estaban juntos. La Chiquis declaró durante una entrevista con el programa La Raza toda la verdad sobre lo que pasó. No, no estoy comprometida. Estuve comprometida como por un mes y una semana. He dicho que sí al matrimonio, pero luego no sé qué es lo que pasa, que te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí y va a perdonar todo, y yo no soy ese tipo de mujer. La cantante ha recibido 3 anillos de compromiso a lo largo de toda su vida, sin embargo, nunca ha llegado al altar. La Chiquis Rivera hizo tremenda confesión sobre Lorenzo Méndez que dejó a miles de sus seguidores impactados. La verdad es que pues le gusta mucho el pisto al muchacho. Yo me tengo que dar mi lugar, si uno no se da su lugar el hombre no te lo va a dar. La Chiquis no quiso revelar más detalles sobre esa situación y prefirió evadir un poco el tema. Él todavía está en mi vida, estamos viendo a ver qué pasa, estamos hablando, tengo que tomar mi tiempo. Es una decisión que uno la tiene que tomar muy en serio. De esta forma la Chiquis aclaró todos los rumores en torno a su rompimiento con su expareja y reveló un poco sobre los verdaderos motivos de su separación,